Pues buenos días a todos y a todas las que hoy nos acompañáis a través del streaming y también aquí presencial. Quiero hacer una especial referencia a Mirencho del Valle, presidenta de UNESPA, a los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores y a todos los ponentes y demás personalidades que nos van a acompañar. Y especialmente a Iñaki Ortega, que es quien dinamiza este proyecto y está siempre al tanto de todo lo que se hace para que sea una realidad. Nos encontramos hoy en la presentación del segundo estudio de percepción de los productos de licuación patrimonial para los seniors españoles. Es una segunda vez y esto es muy importante porque ¿cuántas iniciativas se quedan en una sola primera vez? Única, porque no llegan a ser útiles y la propia entorno social rechaza esa posibilidad de avanzar en ese camino. Sin embargo, ya nos encontramos en esta segunda edición, en este segundo estudio, y creo que esto es muy importante. Y yo quiero dar las gracias especialmente a quienes me acompañan aquí en la mesa, porque representan a las instituciones que lo hacen posible. Quiero saludar a Clara Bazán, directora de Previsión Social de la Fundación MAFRE, y a María José Abraham, directora general de la Fundación Edad y Vida. Creo que es fundamental que estas dos fundaciones sigan trabajando para que esta iniciativa sea un punto de encuentro, de manera que siempre estemos al tanto de cómo se van percibiendo esta situación por la sociedad española. Quiero agradecer también que tengan en cuenta al Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantiles y de Bienes Muebles. Quiero agradecer especialmente que Iñaki Ortega ya ha tenido en cuenta la información estadística que les hemos podido pasar, que estemos en el grupo Focus de Expertos y que entre todos podamos aportar nuestro granito de arena, porque cuanto más amplio sea la base sobre la que se trabaja, mejores serán los resultados que se produzcan del estudio. Y ya sin nada más que decir, voy a ceder la palabra a los verdaderos protagonistas de esta jornada. En primer lugar, cedo la palabra a Clara Bazán. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos, ¿no?, en el día de hoy. Agradecer también a la Fundación Edad y Vida el que estemos en esta segunda edición, María José, porque es verdad lo que están comentando, ¿no? Si ya la primera es importante, el tener una segunda ya es espectacular. Y sobre todo al trabajo de Iñaki Ortega por su coordinación y por su impulso, ¿no? En Fundación MAFRE llevamos 40 años, bueno, casi 50 años, vamos a cumplir el año que viene, dedicándonos a mejorar la vida o las condiciones de vida de la sociedad, especialmente de los colectivos más vulnerables. Y lo hacemos a través de diferentes líneas de trabajo y acciones. Y una de ellas es precisamente desde el área de Seguro y Previsión Social que yo tengo el privilegio de dirigir. Un área que tiene como objetivo dedicarnos, promover el conocimiento y la cultura del seguro y de la previsión social. Y creo que estas son palancas muy importantes para la longevidad. Porque por una parte nos permiten ver el futuro, la previsión social. Pero por otra parte, promover ese conocimiento es lo que nos permite, como en el día de hoy, presentar las últimas herramientas o las herramientas que pueden tener, a las que pueden tener acceso los senior para convertir, bueno, pues de lo que estamos hablando, ¿no?, su patrimonio en productos de licuación patrimonial, en ahorro líquido, ¿no?, que les va a permitir complementar lo que es su economía, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo cuando abordamos una fase vital que es la jubilación, ¿no?, tan merecida. Y no es casualidad que estemos aquí, ¿no?, en ese sentido, con este tipo de herramientas que precisamente son, creo que todavía bastante desconocidas, pero que van a sin duda a cambiar, ¿no?, un poco ese modelo que nos va a permitir mejorar esa calidad de vida. Pero el acercamiento de la Fundación MAFRE a los temas de la longevidad, a los temas del envejecimiento, tiene que ver también con el modelo de sociedad en la que queremos vivir. Y eso lo que nos tiene que permitir es precisamente acompañar a los seniors de hoy, a los que van a ser seniors en corto espacio de tiempo y que van a requerir también
de unas necesidades especiales para poder mantener esa calidad de vida. De ahí que en el año 2020 se crea en el seno de la Fundación MAPFRE el Centro de Investigación eGenomics, cuyo además director le tenemos aquí y podremos escucharle en una de las mesas que tenemos, ¿no? Un centro que tiene precisamente como objetivo esa mirada positiva en torno a la economía del envejecimiento, aprovechar, dar respuesta a los desafíos y aprovechar las oportunidades de la economía del envejecimiento, ¿no? De la economía de la longevidad. Y hacerlo, como digo, desde una manera positiva, pero con el rigor que tienen los estudios, los datos y un poco ese conocimiento, ¿no? Que también es importante. Y vuelvo entonces al conocimiento, para que veáis la importancia que le damos desde la Fundación y la importancia que le damos a este tipo de trabajos como el que habéis hecho en Edad y Vida y que esperamos que sigan teniendo una continuidad. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento y seguro que aprenderemos algo en el día de hoy. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Paso la palabra pues a María José Abraham, directora general de la Fundación Edad y Vida. Y creo que se me está cayendo el micro. Ahora. Sí, porque no lo vea. Voy a... Vale, perfecto. Sí. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al Colegio de Registradores por toda la ayuda que nos habéis prestado estos meses, que, y no solo de hoy, que también ha sido mucho. Muchísimas gracias, Clara, y a la Fundación MAPFRE por todo el apoyo que instituciones tan grandes como la vuestra pues nos estáis dando a fundaciones más pequeñitas, pero que te llevamos una larga trayectoria. Nosotros hablábamos de longevidad y hablábamos de gente mayor cuando la gente mayor, permíteme la expresión, no estaba de moda. Hoy empezamos a estar de moda, para lo bueno y para lo no tan bueno, pero nuestra trayectoria de casi 25 años por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores es un hecho y es una realidad. Desde hace unos años, y un poco siguiendo la línea, que no puede ser de otra manera, hemos incorporado que la calidad de vida no empieza cuando somos mayores, sino la calidad de vida se empieza a trabajar cuando somos un poquito más jóvenes, ¿no? Y dentro de esta visión más holística de lo que es el envejecimiento y de lo que es la calidad de vida, pues desde la Fundación trabajamos básicamente dos líneas. Una que es la de los recursos económicos, porque sin recursos económicos no hay calidad de vida cuando somos mayores, y otra es la de la salud, y haciendo especial hincapié en toda la parte de prevención y haciendo también hincapié en la parte de la gestión de la cronicidad, y cada línea pues tiene sus trabajos. En la parte de recursos, que es lo que hoy nos une, históricamente nos hemos concentrado mucho en el tema de acumulación, en el tema de pensiones, en el tema del aseguramiento, pero desde hace unos años la realidad es la que es y en España mucha gente ha ahorrado en vivienda y tenemos que empezar a explicarle a la gente que esa vivienda se puede transformar en dinero, que existen muchas fórmulas en el mercado y que esas fórmulas no tienen por qué ir en perjuicio de la familia, sino que todo al contrario, porque al final, si las personas mayores están bien atendidas, pues la familia también pues vive mucho más tranquila. Yo creo que hemos preparado el acto con todo el cariño del mundo. Quiero dar las gracias especialmente al Banco de España, que siempre está ahí, que nos ayuda a poner contexto y que nos, en este mundo tan frenético, pues nos da cuatro pinceladas de lo que es la realidad más macroeconómica y evidentemente a Iñaki, que sin su impulso y su esfuerzo esto no sería posible. No me quiero alargar mucho más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir, porque sé que no son las mejores horas y todos tenemos unas agendas muy cargadas, pero merece la pena que de vez en cuando paremos para reflexionar sobre estos temas que nos afectan a todos. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y cuando queráis. Pues te dejo.
Pues sin más, yo creo que lo primero es darle las gracias a Ernesto Villanueva, que voy a decir mal tu título porque no me he quedado sin chuleta, pero como estamos en Petit Comité y todos somos amigos, es un especialista del Banco de España en todos los temas de longevidad y que yo, que he visto la presentación, creo que os va a gustar mucho lo que os va a contar. Así que nada, Ernesto, muchísimas gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar aquí el trabajo que llevamos a cabo en el Banco de España, varios equipos. Iñaki, ¿cuánto tiempo crees que debo utilizar? 15 minutos. 15 minutos, perfecto, de sobra. Muy bien, entonces, en esta presentación querría repasar, en el contexto de lo que se va a hablar ahora de la liquidación del patrimonio, cuál es la renta, el patrimonio y las competencias financieras de nuestra población que está en torno a la jubilación, ¿vale? Y para ello va a hablar de dos encuestas que llevamos a cabo en el Banco de España, la encuesta financiera de las familias y la encuesta de competencias financieras. Entonces, querría hablar de dos temas, como he mencionado. ¿Cuál es la situación financiera de los hogares españoles entre 2002 y los últimos 20 años? ¿Cómo ha ido evolucionando? Prestando especial atención a la población en torno a 65 años. Y, en segundo lugar, ahí tenemos cuáles son sus flujos de renta, y yo entiendo que queremos elevar sus flujos de renta, cuál es su situación patrimonial, entiendo que queremos saber cómo podemos transformar su situación patrimonial en una corriente de rentas, y luego querría hablar de algo que ya ha surgido varias veces en este contexto, y es qué sabemos como población sobre las finanzas. Siempre una lección financiera es comparar costes hoy con ingresos en el futuro. Y los ingresos requieren conocer la inflación, requieren conocer el interés compuesto, requieren conocer la diversificación del riesgo. Bueno, sabemos como sociedad estos conceptos, los manejamos bien, podemos utilizarlos a algo tan complejo como convertir un activo inmobiliario en una corriente de rentas. Estas cosas queremos hablar hoy, ¿vale? Entonces, vamos a empezar hablando de la encuesta financiera de las familias, que es una fuente de información que desde el año 2002 venimos haciendo en el Banco de España, en la que preguntamos en torno a 6.000 personas, a esos 1.000 hogares, sobre su situación financiera. Es una encuesta que forma parte de un esfuerzo europeo y que llevamos, como he dicho, 20 años y prestamos especial atención a capturar a la gente que tiene mayor nivel de riqueza, porque sabemos que la riqueza está muy concentrada, y está muy concentrada precisamente en la gente de mayor edad, ¿de acuerdo? Que es la que estamos hablando hoy. Entonces, vamos a empezar por la renta de este colectivo, de la gente, a lo largo del nivel, del ciclo vital. Aquí tenemos los niveles de renta en miles de euros, y aquí tenemos las distintas edades. Solo querría mencionar dos cosas. Vemos que el colectivo que está en torno a las edades de jubilación tiene menores rentas que el resto de la población. Esto es normal, ¿no? Porque a lo largo de la vida empezamos con nuestros trabajos, vamos ganando experiencia, ganando renta, llega la jubilación, nos caen las rentas y posteriormente ya no suben mucho más. ¿Vale? Entonces, esto es la situación que tienen los ingresos anuales brutos que poseen nuestros mayores. ¿Qué pasa con estos ingresos? Bueno, es fácil ver que es la población, por lo menos en 2002, cuando empezamos a hacer la encuesta, que menos recursos tenía en la población española. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya han dejado de acumular. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, siguen siendo los que menos ingresos tienen, por la jubilación y por otros motivos. Sí es verdad que nuestros seniors ahora tienen un poco más de renta de la que tenían hace 20 años. Ha cambiado la composición del colectivo de personas de mayores de 65 años. Ahora tenemos seniors más cualificados,
que han tenido vidas laborales más ricas y más completas y tienen más renta. Aún así, es el colectivo que menos rentas tiene. ¿Vale? Si hacemos el evolutivo a lo largo de los últimos 20 años, vemos que no ha pasado demasiado con la renta mediana del conjunto de los hogares. Es bueno, una característica de la economía española. No ha pasado demasiado. Sigue en torno a los 30 y poco mil euros. ¿Vale? Pero es quien ha mejorado, quien va teniendo cada vez más cualificación o ha mejorado más, han pasado nuestros seniors, que eran pues, aquellos por encima de 75 años, eran personas que cobraban 15.000 euros en euros de 2022 en 2002 y ahora tienen rentas ligeramente por encima de 20.000. ¿Vale? Tienen más recursos, pero siguen siendo la parte de la población con menos recursos, con menos renta. ¿Vale? Y el reto, entendemos, es, bueno, podrían tener más renta dado los activos que tienen y entonces ahora vamos a pasar al tema de los activos. Vamos a ver cuál es su riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el mismo gráfico que hemos dicho antes, pero ahora por riqueza. Vamos a ver todas las conjunto de viviendas, activos financieros y les vamos a restar las deudas. Eso lo vamos a llamar riqueza neta. ¿Vale? Y vamos a ver cómo esta riqueza neta se distribuye por distintos grupos de la población. Y van a ver, aquí van a apreciar una diferencia con respecto al caso anterior. ¿Cuál es? Antes veíamos que la renta, los ingresos, caían después de la jubilación. Bueno, aquí no está tan claro. La riqueza, porque es algo que vas acumulando a lo largo de tu vida y posiblemente con vistas a, bueno, espera, es que la renta me va a caer cuando me jubile, tendré que tener recursos para entonces. Bueno, pues los hogares tienen esto en cuenta, siguen acumulando incluso estos edades de 65 y 74 años y luego si vemos caídas una vez se adentran en la jubilación, porque posiblemente están utilizando esos recursos. ¿De acuerdo? Volviendo a lo anterior, nuestros seniors ahora, nuestras personas mayores de 4 años, cada vez tienen más recursos a su disposición si comparamos con el pasado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un poco este contraste. Tienen, digamos, en mediana, es decir, la mediana de una distribución, que no lo he dicho antes, pero disculpen, es si ponemos a todos los hogares españoles en una fila, desde la persona con menos recursos, la persona con más recursos, aquella que deja a la mitad, por cada lado. Tiene más riqueza que la mitad y menos riqueza que la otra mitad. Bueno, pues si miramos a esta distribución, vemos que tienen en torno a 220.000 euros de riqueza neta mediana. Y les he contado antes, bueno, que el colectivo con menos ingresos. Yo creo que lo que estamos hablando todos y todas aquí hoy es cómo convertir esta riqueza en ingresos que puedan sostener, ayudar a elevar esos ingresos que hemos visto antes. Este sería el reto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a mirar un poco qué hay. Vamos a abrir la caja negra de esta riqueza. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Vale? Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco qué ha ocurrido con la riqueza en España. Bueno, pues creo que todos los que estamos aquí lo recordamos. Tuvimos unos años 2005-2008, todos éramos muy ricos, llegó la gran recesión, se perdió mucha riqueza, desapareció y desde entonces estamos oscilando en 240.000 euros de renta mediana. Bueno, ¿qué pasa con nuestros mayores? Nuestros mayores, realmente su riqueza, tanto como mayores, quiero decir, personas entre 65 y 74 años y más de 74 años, su riqueza, digamos, que con respecto a 2005 no han pasado demasiadas cosas. ¿De acuerdo? Siguen manteniéndose en un entorno de 250.000, 220.000, por ahí. ¿Vale? No ha variado mucho su riqueza. Esto es muy interesante. Aparentemente hay una estabilidad. Aparente. ¿Vale? Porque si entramos un poco en qué hay dentro de esa riqueza, vamos a ver qué parte tienen de riqueza financiera y qué parte tienen de riqueza real. Bueno, la riqueza que tenemos como sociedad, como todos ustedes saben, es fundamentalmente real, viviendas. ¿De acuerdo? El peso de los activos reales o el total de los activos en España ha pasado desde en torno a un 90%, cayó subrepticiamente a un 80% tras la gran recesión y se ha mantenido en esos niveles desde entonces. De nuevo, vale, parece que no ha ocurrido nada en estos últimos 10 años. Bueno, vamos a ver. No es estrictamente cierto. Ha habido una gran recomposición dentro de la riqueza real.
ha ido perdiendo peso en el total de los activos la vivienda en propiedad. ¿Vale? En el 2002, el 70% de la riqueza real era la vivienda en propiedad. Y el 25% era las segundas viviendas u otros activos reales. Esto ha convergido mucho. Esta diferencia de gran peso hacia la vivienda principal se ha ido mitigando, mientras que ha aumentado mucho el peso de otras propiedades inmobiliarias. ¿De acuerdo? Esto es importante porque esto es potencialmente una fuente de ingresos vía alquileres o vía otras fuentes, o vía otros productos de los que ustedes saben más que yo y nos hablarán pronto. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir un poco, y a ver cómo voy de tiempo. Vale. Hemos tenido esta aparente estabilidad que esconde esta recomposición. Esto es para toda la población española. Si se lo presentara para los mayores de 65 años, sería incluso aún más acusado este aumento del peso de las otras propiedades inmobiliarias. ¿Vale? Me imagino que por eso estamos aquí todos hoy y todas hoy. Entonces, lo que quería dedicar los últimos 5 minutos de esta presentación a ver, bueno, tenemos toda esta riqueza. Tenemos una posibilidad de activos que conviertan este activo real en unos activos financieros. Y Iñaki y todos ustedes nos van a explicar cómo. Pero ahora querría ver, no, pongámonos un momento en los zapatos de quien tiene que hacer esta decisión, que de nuevo es una inversión financiera. Tengo que comparar costes hoy, entregar mi casa, con calcular una corriente de rentas que me va a venir en el futuro. Esto es una cosa muy complicada. Pensar en el futuro siempre nos cuesta, pero pensar en el futuro en términos de inflación. ¿Qué inflación va a haber si me dan una corriente fija de rentas? ¿Qué significa que me den una rentabilidad de un 7% acumulada? Uf, ¿esto lo entendemos? ¿Y lo entienden nuestros mayores que tienen que tomar estas decisiones? ¿O lo entienden los hijos y las hijas de nuestros mayores que nos van a explicar hoy? Entonces, permítanme que les presente otra fuente de información, que es la encuesta de competencias financieras, en la que preguntamos exactamente esto a toda la población y hablaré brevemente de nuestra población mayor. ¿Vale? La encuesta de competencias financieras, esta es una encuesta que se hace con otros países de la OCDE y que medimos cuánto sabe la gente de finanzas para la población entre 18 y 79 años. Esto es representativo a nivel de comunidad autónoma. A ver, no esperen grandísima sofisticación. Esto es lo que preguntamos a la gente. Imagine que 5 hermanos reciben un regalo de 1.000 euros. Si comparten el dinero a partes iguales, ¿cuánto obtendrá cada uno? Esto más la gente lo responde bien. ¿Vale? La siguiente es, imagine ahora que los 5 hermanos tuvieran que esperar un año para obtener la parte de los 1.000 euros, su parte de los 1.000 euros, y que la inflación de ese año fuese del 1%. Cuando diseñamos este cuestionario, fue antes del episodio 2022. ¿En el plazo de un año serán capaces de comprar más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero? ¿La misma cantidad o menos? Esta es la pregunta. ¿Vale? Creo que habrá consenso en que, en principio, si hay inflación, podríamos comprar menos dentro de un año. ¿Vale? La segunda pregunta que vamos a hacer es, supongamos que usted ingresa 100 euros en una cuenta de ahorro con un interés fijo del 2% anual. En esta cuenta no hay comisiones ni impuestos. Si no hace ningún otro ingreso ni retira dinero, ¿cuánto habrá en esta cuenta al final del primer año? Espero que haya consenso de que es 102. Entre los españoles no hay tanto consenso. Y la segunda es que si no hace ningún ingreso ni retira ningún dinero, una vez abonado el pago de intereses, ¿cuánto dinero habrá después de 5 años? Lo que aquí pretendemos captar si se entiende el interés compuesto. El interés no solo se computa sobre los 100 euros, sino sobre los intereses que han ido prestando estos 100 euros. ¿Vale? Y finalmente, bueno, la respuesta correcta es más de 110 euros. Y finalmente, para captar la diversificación del riesgo, preguntamos a toda la población, por lo general, ¿es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones? Aquí lo que queremos captar es que se entiende que siempre el principio que todos sabemos, ¿no?, de que no hay que poner los huevos en la misma cesta. Bueno, vamos a ver los resultados de la población en su conjunto y de la gente mayor. La pregunta de inflación, el 65% de gente la responde correctamente entre 18 y 39 años.
26% dice incorrecto y 7% no sabe. En cambio, tipo de interés compuesto y diversificación del riesgo, en torno a la mitad de la población responde correctamente. ¿Vale? Son herramientas, han visto que no son preguntas súper sofisticadas. Esto es interesante, mucha gente no sabe. Incierto es una esperanza, porque quien responde incorrectamente no puede aprender. Quien responde no sabe, puede aprender, si es consciente de que no sabe. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se distribuye esto entre la población que nos interesa? Bueno, pues vamos a ver, la población que nos interesa está en torno a 56 y 64 años. Aquí vamos a calcular el porcentaje de personas que han respondido correctamente a las tres preguntas que les he mostrado. ¿De acuerdo? Como verán, de acuerdo, están mejorando entre nuestros seniors, aquí estoy enseñándoles datos en 2016 y 2021, están mejorando, pero menos de una de cada cinco personas responde correctamente a estas preguntas. Es decir, las herramientas básicas para entender la rentabilidad de una inversión no las manejamos suficientemente bien. Entonces, esto es un pequeño problema. Tenemos que ser extraordinariamente claros, extraordinariamente claras en comunicar la rentabilidad de inversión a todos nosotros como población. Pero dicen, bueno, quizás sus hijos o sus hijas le pueden ayudar. Bueno. Finalmente, una cosa que me parece muy importante, y aquí les voy a mostrar solamente la media de estas tres preguntas para distintos colectivos entre hombres y mujeres. Una cosa que no acabamos de entender muy bien es que las mujeres, en general, responden con menos frecuencia correctamente a estas preguntas. 10 puntos. Esto se ha mantenido en el tiempo, desde hace los últimos 5 años. ¿Por qué les menciono esto? Aparte porque es un estadístico muy importante por sí mismo, es porque, como ustedes saben, muchas de nuestras personas mayores son mujeres, porque viven más años. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las que tienen que tomar las decisiones y para estas personas creo que tenemos que presentar la información de manera extremadamente clara. Y yo, para acabar con una nota de esperanza, los colectivos que creo que son más interesantes para este grupo serían la gente mayor y las mujeres, por lo que acabo de mencionar. Bueno, estos colectivos tienden a utilizar más la respuesta no sabe. Lo he roto, lo siento. Entonces, en la medida en que este colectivo no sabe y es consciente de que no sabe, mis colegas Laura Ospido y Margarita Machelet han demostrado que la gente que no sabe tiende a pedir ayuda, tiende a confiar en expertos. Y ahí creo que ahí está el gran reto que tenemos para esta licuación de los patrimonios. Explicar de manera transparente a quien no sabe y tiene la capacidad de aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un placer, como siempre, oírte. Y yo voy a añadir una nota positiva más. Fundaciones como Fundación Mafra y Fundación Edatividad tenemos mucho trabajo por hacer. Así que, Clara, tú y yo no nos vamos a quedar sin trabajo. A partir de aquí, yo creo que a lo que hemos venido hoy es a presentar el segundo estudio de percepción de los productos de licuación patrimonial que ha hecho Iñaki. Yo creo que poner en valor que, además de una muestra estadística importante, también se hicieron 4 focus group. Dos con personas mayores, uno en Barcelona y otro en Madrid, y dar especialmente las gracias a SECOT, que antes se me ha olvidado, por la participación. Otro con expertos, en el que participasteis registradores, abogados, Banco de España, UNESPA, y luego uno con entidades bancarias y financieras, donde tanto las principales entidades que deberían impulsar el sector, pues estaban presentes y detectamos muchos miedos y muchas reticencias, que es de lo que se trata de evitar. Así que yo no me enrollo más, Iñaki. Muchísimas gracias por todo, ya lo sabes, y con mucho gusto te oiremos.
¿Qué tal? Nos hubiéramos podido pasar toda la mañana escuchando a Ernesto. Es soberbio. También les adelanto que un colega de Ernesto va a participar en la mesa. Como el proceso de selección para entrar al Banco España es muy exigente, estoy seguro que también lo hará muy bien. Además, nos consta porque lo hemos escuchado en otras ocasiones. A mí me toca telegráficamente contar el informe porque tenemos muchas ganas de escuchar a los que han participado. Entonces, no voy a repetir nada de lo anterior. Y básicamente les animo a que puedan consultar el informe. El informe paperless, para ahorrar un poco de emisiones CO2, no lo hemos impreso. Lo pueden ver en la página de Acivida, va a estar colgado también en la página del registro del colegio, en la página de la Fundación MAFRE, por supuesto. ¿Qué es lo que nos lleva a hacer este informe? Ya lo sabemos, los españoles pues especialmente ahorran en patrimonio inmobiliario y su previsión social pues confían mucho en el sistema público de pensiones, primer pilar. ¿Por qué? Bueno, pues porque piensan que el Estado pues a través de un sistema público de pensiones pues les va a garantizar una pensión, ¿no?, generosa. Y de alguna manera pues los otros dos pilares pues no están siendo muy apoyados, ¿no? Pues o no están siendo muy seguidos por los españoles, los planes de empleo, los planes privados de pensiones. Son explicaciones que quizás no vienen al caso, pero no se están incentivando o han empezado muy tarde. Y aquí estamos hablando de una especie de cuarto pilar. Los académicos más rigurosos dirán esto del cuarto pilar, miren chu de dónde se lo han sacado estos señores, ¿no? Pero de alguna manera es una fórmula, pues digamos, pues divulgativa para entender que hay otra forma también de prepararse para tener ingresos en ese momento en el que caen los ingresos, como explicaba el representante del Banco de España. Convertir eso en líquido. Varias fórmulas. Juan Fernández Palacios nos lo va a explicar, es actuario y ha liderado una guía sobre esas fórmulas con otros colegas de la Universidad Carlos III. Y pues veremos que está la hipoteca inversa, Nuria nos la contará también, de Cáser, la vivienda inversa, Luis de Ulibarri, que está con nosotros, ha sido pionero en esa fórmula en España, la nuda propiedad, que es la más extendida. Desde el Colegio de Registradores nos van a ayudar a entender también la venta de nuda propiedad, con la reserva del usufructo, por supuesto. Y luego hay otras fórmulas, el anticipo de alquileres. También tenemos suerte de que Pensium pues, ha sido pionero en este caso. E incluso pues, la permuta. Me voy a una vivienda más pequeña porque tengo otras necesidades ahora mismo, ¿no? Esas son, grosso modo, pues las diferentes fórmulas. Nosotros, en el informe, que es la segunda edición, pues ¿qué es lo que hemos querido? Pues testar la opinión de los mayores. Y hemos hecho pues una investigación basada en técnicas de mercado y hemos cogido dos grupos, los mayores o los que están cerca de ser mayores en el sentido de licuación, es decir, de 55 en adelante, esa muestra, y luego hemos cogido de 35 a 55 que tienen padres, que les piden opinión. Y con esas dos muestras, pues tenemos una información muy rica, que la van a poder ver en el informe, muy rica, y que es muy útil para los operadores, es muy útil para los que quieran estar también en este mercado, muy útil. Y que generosamente compartimos, o sea, desde Fundación MAFRE y Fundación Acivida, y que son muchas preguntas, muchas respuestas que nos ayudan a entender algunas cuestiones y algunos hallazgos que voy a contar en unos minutos. Y además, pues por primera vez hemos puesto negro sobre blanco los datos, y eso lo hemos podido hacer gracias al Colegio de Registradores, sabiendo que esos datos pues son los que pasan por registro. Nos lo va a contar una registradora en breve, que a veces no pasan, a pesar de que es una obligación legal. Pero eso es un dato real. Ya no es olfato, ya no es creemos que hay muchas o pocas operaciones. Ahora se sabe y lo van a ver.
y hay una información estadística de primer nivel, también muy útil para operadores, en el anexo. Por provincias, por comunidades autónomas, por tamaños, por valor, diferencia de hipoteca inversa, nuda propiedad y una serie histórica. La principal conclusión es de que efectivamente estamos muy lejos de lo que podríamos conseguir. Hay 8 millones de mayores que podrían ser el colectivo beneficiario. Quítenle el millón que consideren de que no tengan casa, que son muy pocos los que no tienen casa propiedad, pero quítenselo otro millón o 2 millones de los que no harían estas operaciones. Da igual, se hacen 2.000 operaciones al año en España y eso está muy lejos de los millones de beneficiarios que podía, o de los millones de usuarios que podía haber de estas fórmulas. 2.000 frente a millones. Estamos muy lejos y tenemos que avanzar. En cualquier caso, esos 2.000 anuales, un poquito más de 2.000 anuales, ya nos llevan a algunas conclusiones. Y es que esto no ha dejado de crecer en los últimos años. Que este año pasado ha sido el máximo de la serie histórica, en nuda propiedad, pero también en hipoteca inversa. Y que mayoritariamente los españoles, cuando confían en esta fórmula, lo hacen con nuda propiedad. Lo hacen con nuda propiedad, es más habitual, y que hipoteca inversa todavía, aunque está creciendo, es residual. Y puede ser una distribución de 80% frente a 20, 85% frente a 15, depende de los datos. Tienen todos esos datos a su disposición y son súper útiles, insisto, y nos permite pues analizar con datos lo que estamos hablando hoy. Y además, pues hemos querido complementar todo eso con una información cualitativa muy importante que yo voy a dedicar unos minutos y que es, pues qué nos dice la industria. Saludamos a la presidenta de UNESPA, que nos honra con su presencia y que participo también con él, con su equipo en los grupos enfocados, ¿no? Y la industria nos dice algunas cuestiones muy interesantes, ¿no? Y también hacen un ejercicio, ¿verdad?, de autocrítica a la industria sobre lo que ha sucedido en los últimos años. Y otra novedad es que hemos juntado a los supervisores, a los reguladores, hemos juntado a los funcionarios que trabajan en este ámbito. Qué suerte hemos tenido que contar con los registradores, con los notarios. Estamos muy agradecidos a la fundación que representa a los notarios de que pudiese participar y a funcionarios también del Banco de España. Todo esto nos lleva a unas conclusiones que voy a contar ahora mismo muy rápido. Aquí tenemos el informe, lo ven que se pueden hartar de ver gráficos y una información que insisto que es de mucha calidad. Vamos a ir a las conclusiones, que también las explicamos pues muy, muy claras y que las tenemos aquí. En primer lugar, ya lo sabemos, los seniors tienen vivienda. Qué suerte que los seniors tengan vivienda, que tengan ese ahorro. No pasa en todos los países que tengan este ahorro en vivienda, ¿no? Mayoritariamente la tienen y además quieren seguir en ella. Aquí nos encontramos un primer hallazgo. Que fruto de la pandemia, pues nadie quería moverse de su casa. Y eso los operadores de residencias pues lo saben y lo sufrieron, y las familias. Pero analizamos la serie y vemos que esto está cambiando. Y que cada vez hay más gente que está dispuesta a irse a otro sitio. Está dispuesta a dejar su casa. Todavía hay un sentido de pertenencia importante, pero los datos nos dicen, los que hemos analizado, es que el apego al hogar está bajando. Me podría ir a otro sitio, oportunidad también para la industria. La segunda conclusión es que una parte importante no está preparada para afrontar la jubilación. Que ante cualquier circunstancia, pues tendría un problema. Aquí también la brecha de género impacta. Las mujeres están menos preparadas para económicamente para afrontar la jubilación.
Los hijos piensan que los padres están más preparados. Y eso también es un problema, porque el asesoramiento que le hagan puede estar sesgado, porque los hijos piensan, no, mis padres no van a tener problemas durante su jubilación porque tienen una buena pensión, porque tienen algo de ahorros. La realidad es que hay un sesgo y los hijos piensan un poco diferente que los padres. En tercer lugar, otro de los hallazgos es que a los mayores les gustaría recibir más servicios durante su jubilación que van a tener que pagar. Y efectivamente tiene que ver con sanidad y muchas veces es sanidad privada, ¿no? Valoran especialmente esos servicios, les gustaría tener seguros de ese tipo, seguros privados de salud y que hay que sufragar. La cuarta conclusión es que la mayoría no sabe qué es esto de la licuación normal. Nos cuesta hasta a nosotros, ¿verdad?, la palabra licuación patrimonial, no sé quién se la inventó, pero tiene narices, la monetización de ese patrimonio inmobiliario. No conocen, no saben lo que es. En quinto lugar, los que lo saben, no saben que es una fórmula que está muy protegida legalmente, que está regulado y que además nuestro Estado de Derecho garantiza de que lo que pase en estas fórmulas están... no va a lesionar los intereses de los beneficiarios, de los seniors. No lo saben, al revés, desconfían. Consideran que algo pasa ahí en esa licuación, no me gusta. ¿Por qué? Porque desconfían de muchos operadores. Y porque no saben o piensan que los operadores que están en este mercado son operadores que no les generan confianza, que no conocen, que son pequeños... Que no son grandes compañías, que no son grandes instituciones. Por eso es una buena noticia que se hayan incorporado grandes instituciones empresariales a este mercado en los últimos tiempos o que hayan recuperado este mercado, porque eso genera confianza a los posibles usuarios beneficiarios. Hay una parte importante, es esta conclusión, que cuando les explicas qué es la licuación patrimonial, diría que... Dice que sí, que pues a mí me parece interesante, ¿por qué no? Mi casa es muy grande, mi casa me genera unos gastos, ¿por qué no voy a poder sacar dinero a mi casa? Es decir, que eso también nos indica que hay un mercado, cuando les preguntamos directamente y les explicamos, claro, porque si no, de partida no saben. Y luego también, pues los hallazgos que nos va a contar también la representante del Colegio de Registradores, pues nos llevan a pensar que estas operaciones están pasando... en comunidades autónomas con turismo, en ciudades grandes, donde el valor de los inmuebles es alto, están aumentando estas operaciones lentamente, pero están aumentando. La novena conclusión es que la sociedad no ha olvidado lo que pasó en el 2008, no ha olvidado. Estamos hablando de desahucios, no ha olvidado, y entonces todo esto le genera cierta prevención, e incluso la industria, lo decíais vosotros, no lo decíamos nosotros, os ha hecho estar un poco reticentes a entrar en estos productos, ¿no? Mal recuerdo de esa época, un impacto reputacional que a ninguna compañía le apetece, entonces no me apetece estar muy activo en esta oferta. Y terminamos con una serie de recomendaciones para garantizar que que esto pueda ir a mejor. Y esas recomendaciones, pues aquí las tenéis, aquí las tienen. Disculpen que no había pasado. Y estaba hablando sin pasar la slide. Pues se recomienda un tratamiento fiscal favorable, incentivar estas fórmulas. Porque de poco sirve, pues si tienen un impacto fiscal durísimo, fortísimo, y si parte de los ahorros se te van en impuestos, pues me quedo como estoy. También un acuerdo institucional para mejorar la información de los productos, que haya confianza, incluso el Colegio de Registradores se ofrecía para dar esa confianza, y que
instituciones como, como los registradores pues, puedan informar, eso da garantías, que no sea operadores residuales, que no sea operadores con presencia local, incluso que pueden entrar y desaparecer, sino que los propios registradores ayuden a informar de manera objetiva. Y también pues, ayudará a una mayor oferta del sector asegurador y que haya más operadores. Hoy tenemos a dos, pero hemos tenido en los focus group a varios, ¿no? Y con eso pues, podríamos reducir la brecha con nuestros pares europeos, que seguro que en la mesa redonda se abundará en este asunto. Si quieren detalle, cada una de estas cuestiones lo tienen en el informe y también nos ofrecemos a verlo con todos vosotros. Tengo que agradecer, por supuesto, pues a las empresas que han hecho posible que estemos aquí, a las instituciones, Fundación Mafre, SECOT, que nos ayuda también a convocar a los seniors. Está su presidente, le saludamos, que ha venido a acompañarnos también, porque han convocado a los seniors en Madrid y en Barcelona. ¿De qué sirve hacer un estudio de este tipo si no contamos con los propios seniors? Y además fueron muy vehementes incluso en sus opiniones alrededor de estas fórmulas, ¿no? En el que alguna de las conclusiones es que los mayores españoles, Ernesto, empiezan a dejar de tener ese sentimiento de herencia y de dejar a sus hijos, y cada vez esto está diluyéndose y cada vez más seniors españoles, nos decía SECOT, yo a mis hijos les he dado educación, les he dado un empleo, yo con mi casa, si tengo que convertirla en ingresos, pues la convertiré. Y eso, cosa que hace 3, 4, 5 años también, los estudios que ha hecho el Centro de Genomics dicen que era ¿verdad?, algo irrenunciable. No, la casa va para mis hijos, va en la herencia. Eso cada vez sigue siendo fuerte, pero cada vez es menos fuerte. Como decía Fundación Equitas, de los notarios, UNESPA, que nos ha ayudado, y está aquí su presidenta, insisto, es muy importante tener ese altavoz. Los registradores, un saludo especial a Pilar, que ha estado muy pendiente de todo. La Asociación Española de Banca, Mutualidad de la Abogacía, Caser, Santa Lucía, Mafre, Santander, CaixaBank, Vida Caixa, Pensium. Los investigadores que nos han acompañado, Almagro, Luis, siempre generoso en apoyar estas fórmulas, y el propio Banco de España, que nos acompaña en doblete hoy. Vamos a por la mesa redonda, porque queremos que no agotarles, y algunos de los temas que yo tenía pensado los dedicaremos, los contaremos en la mesa redonda. Con lo cual, pues animo así, de una manera informal, sin darle más importancia, a Juanfra de Palacios, que suba al escenario. Es el director, como decía, es actuario economista, sabe de qué habla. Es director de Genomics, del Centro de Investigación en la Economía del Envejecimiento de Fundación Mafre. Y Luis de Ulibarri, abogado, fundador de la Socimi Almagro Capital. Luis sabe de impuestos, ¿verdad? Sabe de fiscalidad. Un poquito. Un poquito, y es uno de los temas que seguro que él nos cuenta. ¿Por qué el impacto fiscal es clave en estas fórmulas? ¿Y por qué a veces no ayudan tanto los impuestos? Adolfo Torres de SECOT, tesorero de SECOT. SECOT es la asociación pionera en España delante de voluntariado, seniors directivos que ayudan a que todo ese talento no se quede en sus casas, sino que siga teniendo impacto en el país, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Vas a hacer de portavoz esos seniors de Madrid y Barcelona? Haré lo que pueda. Sí. Estupendo. Tenemos también a Nuria López Catalán. Nuria, adelante. Nuria trabaja en Caser,
es una de las mayores expertas en hipoteca inversa. Conoce bien la fórmula, la vende, que eso no es para nosotros ningún desprestigio vender. En las empresas, si no hubiese personas que venden, no existirían las empresas. Y cuando vendes un producto, ¿verdad? Lo conoces bien. Lo conoces al detalle. Muy bien. Y Rocío Perteguer, Colegio de Registradores, registradora, va a contarnos los datos. Nos va a contar los datos del día de hoy, ¿no? Y finalmente, pues Juan Francisco Jiménez, del Banco de España, nos va a ayudar a terminar esta perspectiva, ¿verdad?, de lo que estamos hablando y de toda esa información tan valiosa que tiene el Banco de España. Vamos a empezar precisamente con él, porque tiene también agenda que le ocupa, y vamos a hacerlo pues muy liviano. Incluso pues hay algunas personas que me han pedido participar, y como tenemos pues la inmensa suerte de que hay profesores, hay operadores, pues así haremos más llevadero esta presentación de este informe, porque luego el informe ya lo podemos leer. ¿Cómo estás viendo la jornada? Bien, ¿puedo hablar desde ahí? Puedes hablar de donde quieras. Sí, como no tengo un micro... No... Venga, vamos allá. Pues muy bien, muchas gracias Iñaki por la presentación, muchas gracias por invitarme a participar en la presentación de este estudio, que creo que es muy útil y muy interesante, ¿no? Y creo que necesitamos mucho más de este tipo de estudios. Tal como yo veo la situación es la siguiente: la longevidad ha aumentado mucho y va a seguir aumentando mucho más. Ya hay gerontólogos que dicen que la persona que va a vivir más de 150 años ya ha nacido. Según las estadísticas de población del INE, ahora mismo en España hay alrededor de unos 13.000 personas de más de 100 años. En sus proyecciones demográficas para el año 2070 contempla que habrá 250.000. O sea que la longevidad está aumentando y, por tanto, la demanda de seguro contra esa longevidad también va a aumentar. Necesitamos rentas vitalicias que proporcionen aseguramiento contra la longevidad. Esas rentas vitalicias ahora mismo las proporciona casi exclusivamente el sector público a través de las pensiones. Y nos dicen que las pensiones están garantizadas y lo están, no van a desaparecer. Pero lo que no nos dicen es que esas pensiones van a poder cumplir el papel de sustitución de rentas y de provisión de rentas vitalicias en la cantidad suficiente, en un nuevo escenario en el cual pues la población en edad de trabajar disminuye, la productividad no crece y, como decía, la población que va a demandar aseguramiento contra la longevidad aumenta mucho. Entonces, si el sector público no puede proporcionar ese aseguramiento, tendrá que ser el sector privado el que lo proporcione. Y aquí hay una paradoja. La paradoja es que el sector privado, pues como ha mencionado Iñaki, por el número de operaciones y demás, está muy poco involucrado en esta situación, a pesar de que la licuación es una apuesta ganadora. Esto es un resultado que formalmente expresó un economista de nombre Yari allá por los años 1965. Y lo que decía este hombre es, bueno, si yo convierto mi patrimonio en renta vitalicia, me van a aplicar una esperanza de vida a partir de unas tablas, entonces pueden pasar dos cosas. Una es que viva más de la esperanza de vida con la cual me han calculado esa renta vitalicia, con lo cual salgo ganando. Dos, que viva menos. Pero si vivo menos es porque me he muerto, y si me he muerto ya, ¿qué importa, no? Entonces, esto es lo que él llamaba la prima por mortalidad. La licuación, así, simplemente, bajo determinadas condiciones, es una apuesta ganadora y, sin embargo, la gente no la toma. La gente no la toma. Pues desde entonces, desde 1965, los economistas llevan rompiéndose la cabeza tratando de explicar esta paradoja. ¿Por qué la gente no toma esta apuesta ganadora? Y en países como Estados Unidos, Reino Unido y otros,
hay multitud de estudios, multitud de encuestas, multitud de trabajos que tratan de explicar por qué la gente no toma esta apuesta ganadora, por qué la gente no utiliza más rentas vitalicias. En España tenemos poca información y por eso decía que los estudios como el que se está presentando aquí son especialmente útiles y especialmente importantes, porque si queremos que el sector privado tome un papel más importante en la provisión de rentas vitalicias, tenemos que entender por qué no lo hace. Y aquí hay varias explicaciones, pero ninguna de ellas es completamente convincente. Una es las herencias. Pero bueno, yo puedo tener un motivo para dejar herencias a mis hijos, pero no tengo por qué dejarle toda mi riqueza. No. Puedo convertir la parte de patrimonio que no quiero dejar en herencia, o puedo convertir toda y dejar parte en, a mis herederos y parte utilizarla yo, ¿no? Por otra parte, como decía Iñaki, este motivo para la herencia ya no es tan prevalente en la sociedad española por dos razones. Una, porque con la caída de la natalidad mucha gente va a morir sin herederos directos. Y dos, porque la importancia del motivo para dejar herencia no es la misma cuando mis herederos van a tener 60 años y van a heredar a los 60 años que cuando estoy pensando en dejar herencia a mi hijo de 30 años que está empezando su vida, ¿no? Entonces, la herencia pues no parece que sea una explicación convincente a la paradoja de la licuación. Y en el estudio he visto que habéis preguntado a herederos también para entender un poco cuáles son las motivaciones de los herederos, qué papel juegan los herederos en esta decisión. Y es importante ir recopilando más información sobre esto, ¿no? Y que los productos se vayan acomodando tanto a las preferencias de los mayores por dejar herencias como a las expectativas de los herederos, ¿no? La segunda explicación, por el lado de la demanda, luego pasaré al lado de la oferta, la segunda explicación es la confianza y los problemas de conocimiento financiero a los que se refería Ernesto, la falta de confianza en alguien que se trata de quedarse con tu casa. Y aquí es muy importante el desarrollo de instituciones independientes que puedan proporcionar asesoramiento y de manera transparente y sin incentivos en el negocio. Y yo creo que en esto la Fundación Edad y Vida ha tenido alguna iniciativa y es muy importante que esto se vaya desarrollando. Aunque hay que ser conscientes también de que con la edad uno se vuelve más desconfiado y que tratar de vender estos productos a personas que es cierto que no entienden el interés compuesto, que no entienden la inflación, y la falta de aseguramiento contra la inflación es otro problema que detrae demanda de estos productos, pues es cierto que es más difícil. Pero bueno, aunque la gente no entienda el interés compuesto y no entienda la inflación, lo que sí entiende es lo que son un flujo de renta de una determinada cantidad de dinero al mes durante el resto de su vida, ¿no? En contraposición al valor de su vivienda. Luego hay problemas de aversión al riesgo, mental framing y demás, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo me hago una renta vitalicia, pero si me muero al año siguiente, lo he perdido todo. Esto es lo que se conoce como mental framing y aversión al riesgo. Bueno, la respuesta evidente es, bueno, si usted se ha muerto, ¿qué más le da? ¿No? Pero aún así hay que presentar el producto de manera que sea atractivo y con algún tipo de aseguramiento en caso de caso extremo en esperanza de la vida, ¿no? Y luego finalmente no se trata solo de renta vitalicia, se trata también de que con la longevidad el riesgo de enfermedad aumenta considerablemente. Entonces, se trata de combinar seguro contra la longevidad, pero también seguro contra shocks negativos a la salud y cuidados a la salud, que es lo que preocupa fundamentalmente a las personas de mayor edad, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que intentar entender cuáles son sus expectativas en este campo y cómo
diseñar productos que puedan acomodar esas expectativas. Y luego hay problemas por el lado de la oferta, y termino rápidamente porque no quiero extenderme más. Por el lado de la oferta, proporcionar estas rentas vitalicias también es un negocio muy arriesgado. Sabéis muy bien todo lo que estáis en este negocio, ¿no? Se trata de asegurar una renta vitalicia durante periodos muy largos en los cuales se pueden producir innovaciones médicas que aumenten la esperanza de vida mucho más allá de lo que se contempla a la hora en que se paga esa renta vitalicia. Luego hay selección adversa, como cualquier seguro. Las tablas de esperanza de vida se calculan sobre una población que no es la población que está demandando este aseguramiento. Y esto genera también pues un riesgo. ¿Al final qué ocurre? Pues al final ocurre que para las personas que pueden tener interés en este tipo de productos, el precio de estos productos es excesivamente caro. La tasa a la que se convierte el patrimonio en renta vitalicia, que necesariamente tiene que ser así, porque las instituciones financieras se tienen que cubrir de estos riesgos, ¿no? Hace que las rentas vitalicias, pues mucha gente las contemple como un atraco a mano armada. Se van a quedar con mi vivienda a cambio de unos cuantos euros, ¿no? Bueno, aquí la solución es que esos riesgos de alguna manera sean compartidos entre el sector público y el sector privado. De alguna manera tiene que haber algún tipo de iniciativa, de colaboración, para que los riesgos asumidos en este negocio, cuando haya algún tipo de perturbación sistémica que cambie completamente el panorama, bueno, pues no sean solo las instituciones financieras que tengan que hacer frente a estos riesgos, ¿no? O sea que, como ven, hay muchos problemas por resolver. Tenemos poca información sobre cómo resolverlos, pero gracias a la Fundación Edad y Vida y a la Fundación MAFRE, ahora tenemos algo más de información. Nada más, muchas gracias. Muy interesante esta aproximación desde el Banco Español de problemas teóricos, que luego se convierten en una aproximación empírica, como aparecen en las conclusiones. Muchos son comunes. En las conclusiones del informe, les voy a pedir a los colegas que nos vuelvan a poner el informe. Algunas de estas cosas aparecen reflejadas. ¿Dónde? Pues en los grupos enfocados, que es donde hablas con más confianza y donde aparecen estas cuestiones. Oye, es que esto es gravoso. Es que como decía el presidente del Banco de España, es que es un atraco a mano armada. Decía algunos, es que yo no me compensa, ¿no? ¿Pero cómo voy a pagar estos impuestos? ¿Cómo voy a pagar esta barbaridad, ¿no? ¿Verdad? Yo lo he dicho varias veces, es que, joder, es que este operador no me da ninguna confianza. Es que esto me lo podían contar alguien que me fíe más, ¿no? Bueno, aquí lo ven. Disculpen, pero llegamos ya rápidamente. Pues, ven muchas gráficas, aquí lo ven. Pues esto nos decían los seniors, por eso vamos a empezar con los seniors, ¿no? Y te voy a dejar, Adolfo, de fondo, las conclusiones de los seniors, ¿no? Algunas ya las he citado, otras también, la herencia, ¿verdad? Y decían los seniors, joder, si hubiera una autoridad pública, si hubiera una autoridad pública de este asunto, todo sería mucho más sencillo, ¿no? ¿Puedes recordarnos estas conclusiones? ¿Cómo has visto desde SECO todo esto? Millones de gracias por ayudarnos. Muy bien. Supongo que se me oirá. Tengo una voz bastante... No sé si hay un micrófono de mano. Sí, pues con eso es muy sencillo. Gracias. Sí, os estaba escuchando y prácticamente todas las conclusiones que habéis hecho son lo que tenía aquí apuntado yo de conclusiones que desde el colectivo senior estamos viviendo. Yo creo que habéis arrancado fundamentalmente por un tema que yo diría que es fundamentalmente cultural. La cultura mediterránea es diferente a la cultura anglosajona. La cultura anglosajona probablemente entiende mucho más temas de licuación que probablemente la cultura mediterránea, que tiene
y es probable que estemos cambiando hacia temas más anglosajones en el concepto de, sobre todo, de herencia. Normalmente, casi todos los españoles, quizá siempre hemos pensado que el piso donde vivíamos era lo que, por lo menos, lo que tendría que dejar a mis hijos. Es cierto que hay otro problema importante de conocimiento. Habéis hablado de explicación. Yo diría que hay que hacer un ejercicio didáctico. No vale explicar y no vale vender con un folleto de marketing. Hay que hacer una labor didáctica, real, de conocimiento y de explicación de lo que estos diferentes productos suponen. Porque al final, probablemente, si solamente acabamos recibiendo un folleto mercantil, todavía no estamos en el momento en que lo aceptemos. Tenemos que primeramente entender y comprender lo que es, y en función de lo que es, si lo acabo entendiendo, podré tomar unas decisiones futuras de lo que me interesa. A lo mejor no al principio, sobre todo yo, en un momento determinado, nuestras necesidades económicas pueden modificarse, y a lo mejor en ese momento es el momento en el cual, a lo mejor, los que hemos planificado, es cierto que hay mucha gente que no ha planificado, los que hemos planificado con un escenario base. Ese escenario base puede modificarse en un momento y este tipo de actuaciones podrían, o este tipo de propuestas podrían ser válidas en un momento determinado. Evidentemente, yo creo que hay un problema claramente de oferta. Es decir, no, yo no conozco ninguna oferta de licuar, ya bien sea por hipoteca inversa, por cualquiera de las ofertas que hay, no la conozco. Yo el otro día también participamos en otro focus similar y le decíamos, alguien tiene que tomar liderazgo de esto. Y me refiero a las entidades privadas que en un momento determinado quieran tomarlo. Ahora mismo no hay un líder que quiera realmente posicionarse, con lo cual es muy difícil que los seniors como nosotros, aun cuando conozcamos y medianamente entendamos lo que hay, podamos tomar esa decisión. Uh-huh. Y ahora mismo, evidentemente, está muy caro. Hipotecas inversas, lo habéis comentado, pero que ahora mismo es prohibitivo. Y yo creo que hay una figura importante que habéis hecho mención. Primero, esto debe ser una combinación de cosas, no solamente de licuación de activos, sino probablemente de temas de seguros relacionados. O sea, yo me quedo más tranquilo si al final sé que hay un seguro que me puede cubrir determinadas contingencias en función de lo que me pase. Y sobre todo y fundamentalmente tiene que haber alguien externo que nos ayude a la hora de definir cuál es nuestra mejor alternativa. Y yo creo que todas las conclusiones las habéis sacado y son las conclusiones que yo traía apuntadas aquí en una libretita, porque creo que hasta que no pasemos todas esas fases, todos esos pasos, bueno, pues seguirán haciendo las actuaciones marginales que ahora mismo se están actuando. Y yo creo que también es importante el que haya un líder o más de un líder en el mercado que realmente transmita que está apostando en serio por esto, porque ahora la percepción que tenemos los senior es que no es así. Y por lo tanto, bueno, pues si ya nos cuesta entenderlo, encima tenemos un tema de cultural que el piso, dejárselo a los niños, pues puede ser importante. No hay un ente que te garantice por fuera y encima es caro, pues lo raro es que hayáis vendido 2.000 operaciones. Es mi opinión. Muchísimas gracias. Saludamos a muchos colegas que están en el público. Ya he dicho que está Fernando Sobrini, presidente de SECOT, muchos años dedicados a la banca, o sea que conoces bien de estos asuntos. El tesorero de SECOT, que acaba de hablar, ingeniero, trabajando muchos años en el sector de la energía.
y muy al día, como lo está demostrando. Pero también hay personas que nos acompañan, el profesor Usabel, de la Carlos III, está Bruno Bodega, está Lupina Iturriaga, de Senior Expert, que ha pedido la palabra y luego nos contará qué es eso de Senior Expert. Y también pues otras personas que iré mencionando, porque aquí la industria, hay un ecosistema amplio, ¿no? Está Mundiplan, y también pues la liquidez se puede utilizar para irte de viaje, para poder invitar a comer los domingos. Es decir, que hay toda una industria que a veces pues, se desprecia, ¿no? Pero está muy vinculada a la licuación y que puede ser tractora también de las economías, ¿no? Una de las conclusiones, la novena, es que hay muchas fórmulas de licuación, decían los seniors, pero que no sabemos. Entonces, vamos a preguntar a Juan Fernández Palacios, que ha liderado una guía de vivienda y pensión, que nos intente contar, es un reto, en 5 minutos, esas fórmulas, ¿no? Esas fórmulas que existen y por qué habéis hecho esta guía. Sí, pues muchas gracias, Iñaki, por la invitación. Y empiezo por el final. ¿Por qué hemos hecho esta guía? Pues nos ha dado las claves Ernesto Villanueva, ¿no? Por dos razones principales. Una, porque el ahorro de los españoles está fundamentalmente materializado en el ladrillo, en vivienda. Y dos, porque existe una cultura financiera manifiestamente mejorable. De manera que con esta guía, lo que hemos pretendido en Fundación MAFRE y en el Centro de Investigación y Genomics es ayudar a los no expertos a que entiendan de la mejor manera posible las distintas alternativas. Y por eso la guía está hecha en un lenguaje coloquial y tratando de que, insisto, la población en general no experta pueda entender las distintas fórmulas a las que puede acudir cuando necesite realmente complementar sus ingresos normalmente tras la jubilación. En España tenemos la suerte de contar con un consenso bastante amplio sobre la necesidad de mantener el sistema público de pensiones, que hoy por hoy es la fuente principal de rentas de la mayoría de las personas jubiladas en España. Otra cosa es hasta qué punto ese sistema va a ser suficiente para mantener el nivel de vida que todos esperamos mantener una vez jubilados. Sabemos y se habla mucho que hay que hacer reformas y aún así la evolución demográfica lleva a pensar razonablemente que habrá que buscar otras fuentes de rentas y lamentablemente lo que serían las fuentes naturales para complementar las pensiones públicas, que son las pensiones privadas, los sistemas privados, tienen un peso muy escaso todavía en España y van a tardar tiempo en conseguirlo. Y sin embargo, tenemos cerca del 80% de la riqueza de la familia materializada en activos inmobiliarios. Bueno, esa es la razón por la que hemos hecho la guía. Y aquí lo que se contemplan son las distintas alternativas que están emergiendo. Hay que decir que es un mercado emergente en nuestro país, porque si hablamos de 2.000 operaciones, como apuntaba Iñaki, respecto a los millones de personas que podrían ser usuarios de esto, hay que hablar necesariamente de que es un mercado emergente que necesita que se cumplan varias condiciones para que despegue. Una, lo apuntabas hace un momento, el que exista una oferta solvente. El que es solvente en el sentido cuantitativo y cualitativo del término. Es decir, que hayan entidades líderes, entidades relevantes, entidades con un principio de orientación y servicio al cliente de mucho peso y que no pongan tanto el objetivo en la maximización de la rentabilidad del valor añadido de estas operaciones. Esa es una primera condición. Otra es que las administraciones públicas realmente favorezcan el desarrollo de estas figuras. Ahí las administraciones públicas tienen las palancas principales para hacer viables alguno de estos elementos. Por ejemplo, vía incentivos fiscales. Y aquí voy a traer a colación un ejemplo
No están ya la presidenta de UNESPA y su secretario general, pero que me han aportado hace un momento. Y es que frente a las 2.000 operaciones de licuación vía nuda propiedad, hipoteca inversa, vivienda inversa, rentas vitalicias inmobiliarias como consecuencia de la venta de viviendas, que es una operación que está incentivada fiscalmente, se han hecho en España 26.500. Es decir, ahí las administraciones públicas tienen mucho que decir para el desarrollo de estas operaciones. Lo que hacemos en la guía es describir los distintos aspectos de las fórmulas principales. Hay unas fórmulas tradicionales para licuar el patrimonio, que es la venta y que es el alquiler, y hay unas nuevas fórmulas que permiten, en algún caso, mantener la propiedad, que sigue siendo una preferencia mayoritaria de la población española, y en segundo lugar, algo muy importante que apuntabas tú también, Iñaki, seguir viviendo en tu casa. Es decir, existen soluciones para mantener estos dos principios. Y ahí tenemos la nuda propiedad, de momento la mayoritaria, que permite mantenerte viviendo en tu casa. Tenemos la vivienda inversa, que más o menos tiene el mismo efecto. Y tenemos la hipoteca inversa, que permite mantenerte viviendo en casa y al mismo tiempo mantener la propiedad. Con lo cual, como apuntabas tú al principio, esto permite, si no legar el 100% de la vivienda a tus herederos, al menos sí legar una parte. Yo creo que, como apuntabais también, hay que hacer mucha pedagogía. No se trata solo de vender el producto, de entregar el folleto, sino que hay que explicar al conjunto de la población que vivir más años no es gratis, morirse es muy barato, te mueres y ya no gastas más, pero vivir no es gratis y hay que financiarlo y hay que pagarlo. Y a pesar de que la idiosincrasia nuestra nos lleva a lo que apuntabas, mantener la vivienda para nuestros hijos, la necesidad obliga. Y entonces vamos a tener que mantener la vivienda para nuestros hijos, pero no en el 100%, sino en una parte. Claro. No nos has convencido, no nos vamos a morir. O sea, por muy gratis que sea, sé que lo hacías también pues para sensibilizar de que vivir años pues supone unos ingresos, ¿no? Defendías que se conozca mejor las fórmulas. Entonces, Nuria López Catalán conoce bien la hipoteca inversa. Vamos a hablar un poquito de hipoteca inversa, porque los datos del Colegio de Registradores, que por otro lado tengo que decir, el Colegio solo nos ha dado hipotecas inversas y nuda propiedad. O sea, el resto de fórmulas no están incluidas. Aspiramos a que estén incluidas, pero nosotros estamos hablando de esas 2.000 operaciones de sumar hipoteca más nuda propiedad. Pero, Nuria, no ha dejado de crecer la hipoteca, es una buena noticia. Cuéntanos a quién va dirigida la hipoteca, cuéntanos cómo afecta esto a la herencia. Dándonos un poco de pedagogía sobre la fórmula, por favor. Muy bien. Bueno, se me oye muy fuerte, ¿no? ¿Bajo un poco? Perfecto. Así. Vale, lo primero a destacar es un poco como ha comentado él, ¿no? Que es una fórmula de licuación de patrimonio que te permite mantener la propiedad. Espera, no sé cómo ponérmelo, ¿eh? ¿Así se oye mucho? ¿Está bien? Vale. Que te permite... ¿Ahora? ¿Ahora? Es que se me ha parado. Hola, hola. No pasa nada. Vale, perfecto. Venga, empezamos, no te preocupes. Bueno, es una fórmula de licuación de patrimonio que te permite mantener la propiedad. Entonces, bueno, creo que todos conocéis perfectamente que es la hipoteca inversa, pero si no, el Banco de España lo define como un tipo de préstamo hipotecario dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Entonces, cuando preguntaba Iñaki a quién va dirigido, pues a personas mayores de 65 y propietarios de vivienda. Entonces, aquí, a diferencia de un préstamo convencional, es el titular quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda y, además de no perder la propiedad, puede seguir viviendo en ella mientras viva. Entonces, yo, resumiéndolo muchas veces en dos frases, diría: es el único producto regulado, porque tiene una regulación que lo contempla, la ley 41/2007, con una posterior orden ministerial del 2011, que te permite tener unos ingresos de la vivienda pero sin perder la propiedad. Entonces, va dirigido a quién, a aquellas personas que quieren preservar la propiedad. ¿Por qué? Porque yo digo, porque tienen herederos o porque tienen a alguien a quien dejárselo. Entonces,
aquellas personas, como yo digo, no, hay un abanico de productos y no hay un producto que digas no todos son para todo el mundo, sino que en función del perfil de esta persona le va a ir mejor un tipo de producto u otro. Aquellas personas que no tengan herederos o aquellas personas que no tengan a quién legar una propiedad, pues no tienen que hacer una hipoteca inversa, tienen que hacer una nueva propiedad, tienen que hacer una vivienda inversa, tienen que hacer otro producto de licuación. ¿Por qué? Porque el objetivo, Iñaki, como estamos hablando de la hipoteca inversa, es preservar la propiedad para alguien, y para ese alguien, para unos herederos o para quien se considere, ¿no? Entonces, esto es lo primero que siempre hay que resaltar, es decir, que te permite mantener esa propiedad. Entonces, en cuanto a la seguridad, bueno, pues es un producto que está totalmente regulado, como he comentado, que además se formaliza mediante una escritura pública, que va a notario, que luego se registra en el Colegio de Registradores, y entonces, bueno, pues tiene una seguridad jurídica importante, y es muy importante. Leyéndome el estudio, cuando lo estaba leyendo, veía que igual que en el primero, es la fórmula de licuación que más se conoce, pero aún así que falta explicarlo. Es decir, conoce el público, ¿no? Y me ha gustado, ¿no?, la reflexión. Es decir, un 48% me parece que ponía en el informe, ¿verdad? Es que me acuerdo. Es la fórmula que más conoce, que le suena, pero no, les falta conocimiento. Por lo cual, esta pedagogía que estabais comentando, estoy totalmente de acuerdo, que aunque ya somos varias las entidades, ¿no?, que estamos haciéndola, parece que todavía falta. Porque, como tú decías, esto no se vende en un folleto. Es decir, yo pongo mi propiedad, ¿no?, sabiendo que mis herederos la van a heredar, pero valiendo un poquito menos, ¿no?, que es lo que yo he ido percibiendo en vida, más estos intereses, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito a modo de resumen lo que sería. Aquí, fiscalmente, sí que la hipoteca inversa, pues bueno, es un producto que no tiene ningún tipo de impacto fiscal, porque como tú lo que estás recibiendo, lo que reciben estas personas es como una línea de crédito, los préstamos no tributan, ante lo cual, bueno, no tiene ningún tipo de impacto. Que eso también le preguntan los clientes normalmente, como tú decías, yo también estoy a veces en trincheras, ¿no?, porque es la manera de mejor conocer el perfil de cliente. Te dicen, oiga, ¿y esto qué impacto fiscal tiene?, ¿no? Entonces dices, no tiene ninguno porque es una línea de crédito, por lo tanto los ingresos no tienen ningún tipo de impacto en el IRPF. Y por contra, si haces impuesto de patrimonio, sí que la deuda acumulada es un menor patrimonio que tienes para declarar, ¿no? Entonces, Iñaki, perdona, no sé si he respondido a todo lo que me habías preguntado. Ha respondido a todo. Hay algo que casi tú que estás en contacto con cliente, ¿qué es lo que más les preocupa cuando alguien está a punto de firmar una hipoteca inversa? Mira, lo primero que siempre es decir, primero lo de la propiedad, que es lo que tienes que explicar muy bien, porque sí que es cierto que cada vez más está cambiando esta tendencia, ¿no?, que la gente te dice, bueno, oye, yo a mis hijos ya les he pagado una buena educación, ya les he pagado unos estudios, pues oye, yo ahora lo que quiero es vivir bien. Pero aún hay mucho la mentalidad aquí en España de la vivienda al legado para mis hijos, ¿no?, el mantener esa propiedad para ellos. Entonces, les preocupa el tener claro que esa propiedad no se va a perder. Y después yo siempre digo que es muy importante ver el cuadro de evolución de la deuda, ¿no? Que tengan claro, es decir, cuando se hace ese asesoramiento experto independiente, que yo creo que es esencial, que haya un experto que te explique en qué consiste el producto y cómo funciona, y donde tú puedas claramente ver cuál es esa evolución de la deuda. Porque lo que preocupa mucho es decir que esa deuda el día de mañana no vaya a valer más que mi casa, ¿no? Entonces, tú viendo el cuadro de evolución lo puedes ver, y normalmente y en la realidad, los productos que están desarrollados en España por las distintas entidades que lo pueden hacer, que somos entidades aseguradoras o entidades de crédito o entidades financieras de crédito, son productos que ya contemplan un margen de seguridad, de manera que esa deuda acumulada, sumando capital más intereses, claro, tope, no llegue nunca a lo que es el valor de la vivienda cuando se formaliza, teniendo en cuenta que esa vivienda normalmente va a tener una evolución en el mercado. Y además, otro tema también importante es que en el supuesto de que fuera una persona que vive 120 años, que va acumulando y que al final la deuda se le dispara, otra cosa que les decimos es que, y que hay que explicar bien, que esa deuda nunca puede ir contra el patrimonio de los herederos, sino que al final puede ir contra la masa hereditaria, pero si solo están heredando eso, su patrimonio personal queda conservado, que eso también es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Luis de Ulibarri,
sabe de impuestos, no tienes por qué hablarnos de impuestos, porque tú como abogado fiscalista pues ayudas a tus clientes en este campo, pero sí eres pionero en introducir fórmulas de este tipo, vivienda inversa. ¿Cómo estás viendo el debate? ¿Qué es lo que nos puedes aportar? ¿Por dónde ves el futuro? No sé si se te escucha. ¿Se me escucha? A ver, lo primero, agradecer la oportunidad y oye, los comentarios de todos, porque estoy muy de acuerdo y por no ser recurrente, pues nada, totalmente de acuerdo en el tema cultural, en la falta de información. Animar a que, honestamente, las fórmulas son seguras, son todas típicas, son contratos recogidos. O sea, yo creo que no hay un problema, honestamente, no hay un problema normativo en cuanto a contratas una hipoteca y es un contrato conocido y seguro. Si haces una nueva propiedad, obviamente, si haces lo que hacemos nosotros, que no deja ser en vivienda inversa una compraventa y un arrendamiento, pues son contratos que se conocen. Yo creo que los problemas de regulación, si queremos verlo así, que hay problemas o echamos un poco en falta regulación que apoye a que esto de mercado despegue, vienen más porque no hay, por ejemplo, una regulación con los asesores. O sea, no estamos hablando de que falta asesoramiento, pero bueno, sí, se pide un asesoramiento independiente, pero y te piden un número, no hay ni siquiera tantos asesores independientes. Y yo me encuentro, y hay una crítica que me lo habráis oído aquí en alguno en esta sala, que no puede ser asesor independiente el broker. Aquí se están haciendo hipotecas inversas donde el asesor independiente es el mismo que el broker. Eso de independiente tiene poco, o sea que tenemos que ser más serios. Es decir, aquí al final, a día de hoy, pues nos vale con un papel que diga y que cuando voy al notario es que se ha hecho un asesoramiento independiente. Tenemos que ser más serios y tenemos en ese sentido, desde las entidades, desde los proveedores, autoimponérnoslo, porque si no hay esa normativa hay que hacerla, ¿no? Entonces, sí que veo, también hablando de la sala, pues alguna iniciativa muy bien intencionada. Ya hemos hablado de Miguel Usaber, que estábamos hablando mucho de él, pero hace falta ese asesoramiento completo. O sea, cuando una persona mayor se te acerca, hay que comprenderle. La iniciativa de una guía me parece maravillosa. Eso te vale para centrarte. Pero yo cuando voy al médico no quiero que me expliquen en un libro las enfermedades. Necesita verme un experto. Entonces necesita analizar mi situación. Oye, ¿qué capital tengo? ¿Qué rentas? ¿Cuál es mi situación? ¿Qué espero a futuro? Y honestamente, pues ahí invito, si alguno quiere hablar con Miguel después, pues que haya alguna iniciativa muy, muy bien hecha, ¿no? Muy bien intencionada. Luego esas cosas hay que pagarlas. Quiero decir, siempre existe ese debate. O sea, queremos que exista una entidad independiente, pero ¿cómo hacemos que haya expertos que asesoren? ¿Está un particular dispuesto a pagar eso? ¿Tendría que asumirlo la administración de alguna forma? Porque una cosa que dice el informe, este estudio es muy interesante, que la gente dice, ¿dónde me voy a acercar para informarme de esto? Dice, al ayuntamiento, al trabajador social. El trabajador social y el ayuntamiento no saben, ¿no? Tuvimos un focus group muy interesante cuando se hizo este estudio con registradores y notarios y decían, nos podemos sentir muy cómodos a la hora de asesorar una decirle a alguien en qué consiste una venta de nueva propiedad, que además eso no es complejo, has vendido y has vendido y no te tienes que preocupar mucho de cómo va a ser la evolución de tipos de interés o de la evolución del precio de la vivienda. Ahí se pueden sentir cómodos, pero cuando asesoras un producto más complejo, ¿no?, que hay una renta vitalicia, que hay una deuda día de mañana que pagar, pues eso es complejo, ¿no? Y a día de hoy pues yo echo mucho en falta ese lugar de contacto donde exista gente seria de verdad que te asesoran completa, de una forma completa, ¿no?, con todos los productos que existan en el mercado, para darte una solución que es la que te conviene a ti a medida. ¿Y eso quién lo paga? ¿Vale? ¿Y eso cómo se hace? En el grupo se hablaba de que los ayuntamientos, a través de las oficinas municipales de consumo. Sí. O sea, no es complejo. Es decir, que los funcionarios municipales que están en esas oficinas también estén formados. Sería una grandísima iniciativa que se les formara y además se les dieran herramientas para poder hacer ese asesoramiento, ¿no? Pero yo creo que todos buscamos esa transparencia. Es decir, si aquí hay una necesidad y se trata de, insisto, los productos son confiables. Pero yo sí que entiendo que desconfía la gente del intermediario. Pues sí que lo entiendo, ¿no? Sobre todo cuando es juez y parte, ¿no? Y luego también he hecho mucho en falta, hablando del producto, de los productos, pues que a lo mejor se tenía que echar un poco más la mano a los proveedores, ¿no? Y ahí me incluyo, nos incluimos un poco todos en el sentido de que, jolín, pues las propias exigencias de capital, ¿no? O que no esté incluida o la normativa no sea un poco más amable, ¿no? Medidas de política legislativa, no me voy ahora a perder. Yo soy uno de los que demanda que no entiendo cómo hay una exención cuando vendes la vivienda habitual a nivel de IRPF y no la hayan a nivel de plusvalía municipal. La plusvalía municipal es un impuesto grande, ¿no? Entonces, si realmente la administración quiere favorecer esa
creación de liquidez, ¿no? De monetizar ese patrimonio, pues oye, favorecelo, porque yo creo que al final va a revertir positivamente a la administración, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser un poco autocríticos, primero nosotros en ser más exigentes en cómo se explican estos productos y cómo se asesoran, tenemos que ser exigentes con la administración en esa colaboración. Y ser imaginativos, ¿no? Uh-huh. Por acabar, yo creo que sí que hay fórmulas, que puede haber más fórmulas, has comentado alguno, ¿no? Anticrisis, la nueva propiedad, pues entiendo que se puede mejorar con algún tipo de seguro, tirar mucho de rentas vitalicias, que eso es muy importante, porque darle a alguien mucho capital a veces no es lo más adecuado. Bueno, pues esos son los comentarios que os podría hacer. Con los datos que también decía tu colega Juan Fernández Palacios sobre las rentas vitalicias que nos ha trasladado UNESPA, eso también nos indica que hay ahí una confianza de los usuarios en esa fórmula, ¿no? Estamos terminando, pero estamos en el Colegio de Registradores y tenemos pues la suerte de que Rocío Perteguer está con nosotros, que ha analizado los datos con el equipo del Servicio de Estudios y nos va a contar esos datos que de nuda propiedad y de vivienda inversa en España, y abriremos rápidamente un turno de preguntas y comentarios. Prometo que a las 2:05 vamos a terminar, que ya es bastante estar aquí 2 horas, pero creo que hace más calor fuera que aquí. Adelante, Rocío. Muy bien, bueno, lo primero, muchísimas gracias por permitirnos elaborar este magnífico informe. Dentro del resumen que viene del informe, además de las tablas anexadas, al final también de una forma más desglosada, podemos destacar que ha habido 1.854 operaciones en 2022. Las operaciones, como decía antes Iñaki, se refieren a ventas en nuda propiedad, por otro lado también a hipotecas inversa. Ah, el micro, que no está funcionando. Gracias. Por otro lado, ha habido 2.056 operaciones en 2023, 93% en nueva propiedad, y es el mejor año de la serie. La serie se realiza desde 2014. Hay 16.345 operaciones desde 2014, el 93% en nueva propiedad. En 2023 es el año de la serie en el que más operaciones de nueva propiedad se han registrado, un total de 1.845. También es el año de la serie que más operaciones de hipoteca inversa se han registrado, con un total de 211. Y Madrid es el municipio con más operaciones de todos los años de la serie, 1.658, seguido de Barcelona con 503 y Valencia con 432. Hay gran dispersión municipal, ya que Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga solo suponen el 17% de las operaciones, con gran concentración autonómica en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia, que suponen el 74% de las operaciones de la serie. Valencia, la comunidad autónoma con más operaciones, seguida de cerca por Madrid y Andalucía. Vemos, y es llamativo también la atención, que hablamos de comunidades autónomas que tienen un gran impacto y una presión por el sector turístico muy fuerte, con lo cual no deja de ser también una atracción de la inversión para poder financiar efectivamente la última etapa de vida de las personas, pudiendo obtener también después un activo inmobiliario que va a tener no solamente una salida tradicional, como en el caso de la venta o del alquiler de larga duración, sino que también entra de lleno en el sector, a lo mejor turístico en este caso, lo cual es un incentivo también para la celebración de este tipo de operaciones. La gran mayoría de las operaciones, el 86%, son realizadas por personas físicas y por ciudadanos nacionales, un 77%. La superficie media de las viviendas de la serie es 98 metros cuadrados y un importe de 225.438 euros. Y las viviendas con mayor valor promedio de las operaciones estudiadas son Baleares, en 2023, con 518.391 euros. Y por municipios, la vivienda promedio de mayor superficie es, en 2023, Zaragoza, con 128,3 metros cuadrados, Palma, con 141,12, y de mayor valor en Palma, en 2023, de 586.296 euros. Como vemos, en relación también al valor, pues hablamos de un municipio que tiene una gran presión turística en este sentido. Oyendo las cuestiones que aquí se decían, estoy completamente de acuerdo en destacar que muchos de los productos son productos regulados, como el caso de la hipoteca inversa, y otros productos son una combinación de productos jurídicos ya existentes. Nosotros, desde luego, muchos de ellos los vemos, algunos tangencialmente, como en aquellos casos en que el alquiler se realiza con posterioridad. En ocasiones, por ejemplo, la vivienda inversa viene configurado como un elemento esencial del precio y viene como un negocio jurídico complejo, con lo cual se produce
la inscripción del alquiler, dando la seguridad jurídica que conlleva esa seguridad, uh-huh, y esa calificación de ese contrato que conlleva la calificación de la posible existencia de cláusulas abusivas en relación al mismo, a diferencia de en aquellas ocasiones en las que no se realiza como tal operación jurídica compleja, sino que se realizan como negocios jurídicos independientes en su configuración, por un lado la venta y por otro lado el contrato de arrendamiento sin acceder el mismo al registro. Nosotros animamos en que efectivamente se haga esta constancia como una parte del precio de forma obligatoria y como este negocio jurídico complejo para que acceda también con esta calificación y esta mayor protección por un operador jurídico como es el registro de la propiedad en este caso respecto de aquellas condiciones abusivas. Por otro lado, la hipoteca inversa es verdad que es un producto que no goza de menos protección también en algunas ocasiones, puesto que si bien quedó excluida de la ley de contratos de crédito inmobiliario en cuanto a su formalización, la orden ministerial a la que antes se aludía aquí en la mesa de 2011, junto con la guía también elaborada por el Banco de España, establece también determinadas obligaciones en aras a la calificación, como es todos los requisitos que tiene que calificar el registrador en cuanto a la información precontractual previa, toda la FEIN, toda la declaración de conocimiento, de la prestación de asesoramiento y de comprensión por parte del prestatario, en este caso, se realiza, así como las tablas de amortizaciones y demás, han de ser calificadas también por el registrador junto con la conectación del propio negocio jurídico en cuestión de esa información precontractual que obligaba también esa orden ministerial, así como la orden de transparencia previa en este sentido. Esta calificación jurídica yo creo que es muy rigurosa en este sentido y conlleva estos beneficios. Por otro lado, también anecdóticamente es verdad que con ocasión de estas jornadas me comentaba un compañero el otro día aquí en Madrid que había realizado una cancelación de un usufructo de una persona de 102 años, que había realizado la venta de la nuda a una sociedad de cuidados geriátricos con la edad de 76 años. Yo creo que es verdad que pues hay casos que también hay que tener en cuenta que la longevidad de las personas es verdad que cada vez es mayor, la calidad de vida es mayor, y me ha llamado mucho la atención dentro del informe, de la lectura del mismo, la diferente posición también respecto de padres e hijos me llama la atención. Yo sí veo una evolución favorable por parte de los herederos, porque dentro de sus prioridades es que sus padres viajen más. Que tengan dinero para poder viajar más. Entonces, pero sí hablaban efectivamente que eran favorables a este tipo de productos de liquidación patrimonial para que sus padres pues disfruten. O sea, no lo veían incluso no solamente como una necesidad de una prestación de unos futuros cuidados básicos, que se combinan muchas veces con estas fórmulas. Hay ahora mismo incluso sociedades en las que dentro del contrato ves cómo se ofrece a la persona que si en algún momento necesita unos cuidados porque pasa a ser una persona dependiente y no se ve con las atenciones adecuadas en su hogar, a irse a una habitación, una residencia de las del grupo de esa sociedad a la que le ha hecho la venta de la nueva propiedad. Entonces, o la venta de esa vivienda inversa, o sea, puede cambiar ese alquiler por una estancia en una residencia del grupo. Con lo cual, quiero decir, son productos que yo creo que son negocios jurídicos complejos, que hay que articular de una forma unitaria. Ese es mi consejo en cuanto a la seguridad jurídica, porque sí que vemos algunos que van desglosados e incluso algunos que no vemos. Pues me parece una iniciativa buena y yo también sí que me parece que hay una percepción en un cambio en la sociedad en ese sentido, tanto desde el punto de vista del transmitente, del ese futuro transmitente, claro, como de los hijos. Y me parece también que debe ser una decisión, yo no creo que deba ser una decisión consensuada, creo que cada uno tiene que poder hacer con su patrimonio efectivamente lo que le plazca, sin duda alguna. Y que ya hay unas modificaciones, ya hay unas medidas de complementos de capacidad, cuando los vayamos necesitando, que no tiene por qué ser de mayores, todos podemos ver eso en un momento de nuestra vida en el que necesitemos de esas medidas. Rocío, con esa defensa de la autonomía de decisión de los seniors que compartimos todos los que estamos aquí, nos vamos a despedir. En la sala hay otros colegas, no he citado a la profesora Pereña de la Universidad Rey Juan Carlos y a otros amigos que están con nosotros, pero Lupina Iturriaga no se va a quedar sin intervenir. Si quieres decir alguna cuestión, Lupina, tienes aquí el micrófono, si no, porque a ti te toca trabajar con seniors también. ¿Te encuentras estas situaciones, no? Alguna que me has contado
realmente interesante, ¿no? De cómo pues el usufructo a veces se olvida a alguien de valorarlo, ¿no? En las transmisiones. Sí, nosotros nos ayudamos a optimización económica de los senior, ¿no? Bueno, a partir de 50 años, pero nos vienen muchos senior y es cierto que muchos, pues incluso en casos de pues tener compartida la casa con sus hijos, pues no saber ellos que, oye, sus hijos quieren venderles la casa y piensan que no van a recibir nada. Entonces, realmente aquí hay poca información y desconocimiento bestial de las personas más mayores. Entonces, nosotros nos alineamos mucho, por supuesto, con la persona mayor, pero también con los hijos, ¿no? Entonces, aquí sí que vemos que todo esto tiene que ser hecho en un plan holístico. Es decir, hay que tener una planificación tanto a corto, donde ayudamos a la gente a ahorrar, y hay gente que viene solo por 400 euros al mes que necesita. Y a veces no necesita hacer un producto al final, ni la hipoteca inversa, ni ninguno, porque si lo conseguimos a través de planes a corto plazo con las finanzas personales, pues reduciéndole sus recibos. Pero sí que muchos nos han llegado a la situación que a largo plazo, con la curva de longevidad, tenemos que hacerles planes para que hagan frente a esto. Y aquí hemos quitado muchos dolores de cabeza, muchos lloros, gente que no sale de la cama con depresiones, diciendo, oye, es que tengo, bueno, se lo explicamos nosotros, tienes un déficit de 500.000 euros a 25 años, ¿qué organizamos? Gente que dice que no va a vender nunca la casa o tal, les explicas todo con independencia, muy, muy bien y muy clarito, para que al final y el padre decidan, ¿no? Entonces, cambia muchas circunstancias y tenemos mucha gente contenta. De hecho, muchos hasta me piden trabajo, vamos, que también les damos trabajo para que... Lupina, muchas gracias. Quería que también el público estuviese participando en la sesión de hoy. Terminamos, damos las gracias a Hacia Vida, María José Abraham, a Joaquín Borrás por haber confiado, ¿verdad?, y tener la paciencia de invertir en estas cuestiones que no siempre son, pues tienen réditos a corto plazo, la Fundación MAFRE. Y un abrazo muy afectuoso a Pilar Rodríguez Álvarez, el Colegio de Registradores, que ha estado día a día para que podamos estar aquí. Igual nos vemos el año que viene con el informe, o igual se anima una institución aquí más solvente que nosotros a cogernos el relevo. No lo sabemos. Hasta siempre. Gracias. Tengo que estar a...